Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy jueves 19 de marzo estamos aquí David Gómez, líder de la comuna, Steven Ospina, líder de la comuna 20 Siloé, y estamos en la recolección de alimentos para la gente que se va a ver afectada por el tema del coronavirus, por esta crisis que amerita que estemos en la casa y que amerita que estemos solidarios con quienes no tienen. Vamos a resolver esas dudas que mucha gente tiene, para que sepan que esto es un trabajo para servirle a la gente. David, ¿qué estamos recogiendo? Estamos recogiendo alimentos, estamos recogiendo también antiséptico, alcohol, tapabocas, lo que ustedes quieran donar, pero fundamentalmente alimentos y productos antibacteriales. David, ¿plata estamos recogiendo? Absolutamente ni un solo peso. Si usted tiene plata, compre alguna cosa y lo trae, pero no recibimos plata. Bueno, ¿para quién es? Que la gente pregunta, ¿a quién le van a entregar? Le hemos pedido el favor a algunos profesores de la Luis López, de otros colegios, que nos den el nombre de familias que ellos constatan que tienen una situación de vulnerabilidad porque trabajan al día. Nos han hablado de un señor que vende tinto, de un señor que es peluquero, de gente que requiere el día a día para sobrevivir. Las calles, ustedes han visto, están solas y estamos tomando ese listado de gente que nos han dicho que requiere. Si usted conoce a alguien que lo va a necesitar, nos dice, nos escribe a los números que estamos rotando en la publicidad y con mucho gusto los anotaremos, y en la medida que recojamos vamos a estar entregando. Entre más tengamos, más vamos a entregar. David, ¿cuál es la invitación? La invitación es para que todos donemos, tanto la gente de Siloé como la gente de la ciudad. Seamos solidarios con estas familias, con estos vendedores que desde hace 3, 4 días no tienen qué comer porque ya no venden absolutamente nada. La gente está quedando las casas, todo está muy bien, y los invitamos también para que nos encerremos. Eso obviamente no es fácil, pero si esta es la primera etapa, ¿cómo será si nos encerramos 15 o 20 días? Entonces mostremos el corazón, la solidaridad, para que recojamos a nombre de los líderes sociales de la Comuna 20, pero estamos respondiendo aquí, soñadores al piso, con Steven y la Fundación Nueva Luz y el Museo Popular de Siloé conmigo. Así que tenemos la posibilidad de responder por lo que sea de ustedes. Haremos fotografías, haremos videos de las entregas, casa por casa, el que le entreguemos, depende de lo que requieran. Ya ha venido gente a entregar, a traer aquí arroz, café, aceite, y a medida que vamos recogiendo, pues vamos ayudando a más familias. Esa es la tarea. Sigamos las recomendaciones del alcalde, por favor. Seamos conscientes de que esto apenas está empezando, seamos solidarios. Y la poca calle que cojamos, que sea para servirle a los demás. Aquí los esperamos, o nos escriben y vemos cómo les recogemos. Pero usted que tiene comida en la casa, piense en los que no la tienen y vamos a ayudar.